Hola niños y bienvenidos a otro episodio de Evo Search for Eden. No me acuerdo que habíamos hecho en el episodio pasado, así que voy a dejar eso, no sé, lo voy a dejar pendiente. Así que vamos a ir hacia ese punto verde radiactivo que está ahí. O me parece que ya vio ahí, así que no voy a perder el tiempo y me voy a encaminar hacia la selva. Claro, porque los continentes están... ya este es el continente de la selva, ya estereotipos, for the win. Y bueno, ya, ¿qué vamos a encontrar allí? Ya saben, la tierra de la supervivencia. Oh, hemos sido descubiertos. Sobrevivimos con mucha fuerza, así que déjanos tranquilos. ¿Cómo que te voy a dejar tranquilo? ¿Cómo que te voy a dejar tranquilo? Mira, esa es mi muestra de amabilidad. ¡Toma! 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 Ah, y otro detalle que se me había dado es que... la ventaja del mamífero es que puede hacer esto. Acercámonos un poquito, ojalá que no pueda hacer moonwalking. Y... no, no puedo. Y bueno, de la forma tradicional, a la vieja escuela. Y si este... aunque da un poquito de pena matar a los dinosaurios, es buen lugar para levelear. Sí, es buen lugar para levelear porque estos dinosaurios no te hacen nada y te pueden dar hartos puntitos. Te dan algo así como 80 por cada uno. Y en una de esas sale uno con un poquito más de suerte. Y lo otro es que no se botan agresivos, así que por eso se vuelve mucho más fácil esto. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Lo que pienso yo es que podría evolucionar primero las mandíbulas feroces y después el incrementar tamaño del cuerpo, y eso me tomará más o menos unos 3000 puntitos. Así que voy a pausar, voy a juntar algunos puntitos y por último, si me aburro, voy a desposar el video y voy a seguir en el siguiente nivel. ¡Pauso! Como ya les dije, no me costó tanto trabajo hacerme los 3000 puntos Evo. Sí, este es un buen lugar para levelear un poquito. Así que vamos a aprovechar de primero hacer las mandíbulas feroces, que están acá. Acto seguido, incrementar el tamaño del cuerpo. Entonces, ¡gran poder! ¡Dale a esta criatura 9! Ya, no me salió. O podría ser así como, ¡Thundercats, únanse! ¿Qué rayos acabo de decir? Bueno, ya. O puede ser, no sé, Kamehameha o... ah, no sé. A alguien que se le ocurra un buen grito de batalla y me los ponga en los comentarios. Oh, tiranosaurios, ¿eh? ¡Oh, así que vienen los Yeti! Ah, disculpa, fue error mío. Me siento mejor ahora. Ya, entonces empieza la batalla. ¡Uy! ¡Tenga cuidado! ¡Tenga cuidado! ¡Por eso! Oh. Y no, y fue por eso que incrementé el tamaño del cuerpo, porque si no, un mordisco es... una sentencia de muerte. Ya, bueno. Vamos a pasar like a vos por acá. ¡Témanme! ¡Témanme, tiranosaurios! ¡Ah! Y que no les salten encima, porque también quitan muchísimo si hacen eso. Así que esperemos... ¡muere! ¡Ajá! ¡No! ¡21! ¡Ah! ¡Uy! Hay que tener cuidado con esto. ¡Muere! ¡Muere! No, y esa es la ventaja de tener cuello largo también. Que está fuera del alcance de los tiranosaurios ahí cuando... cuando te intentan morder y eso... ¡duele mucho! ¡Tengan cuidado! ¡Cuidado! ¡Eso! Ya. ¡Témanme! ¡Uy! Y por eso también hay que tener cuidado. Y ocupamos la típica estrategia de la... de la llegada y retirada, o ataque y retirada, y no sé. Pero bueno, aquí voy haciendo un desfile de modas. A ver, vamos a ver si es que... si es que ninguno me quiere atacar. Ah, hola, señor. Creo que tengo problemas con usted. Jaja, imbécil. Y bueno, así me escapé de los tiranosaurios. Y me fui como un campeón. A ver, ¿a dónde vamos a llegar ahora? ¿Quién rayos sabe? Domino los Ballroom. Aún cuando pensábamos que habíamos escapado del Yeti. Está demasiado caliente aquí para que los mamíferos sobrevivan en el desierto. Bueno, si tú lo dices. Ah, sí que te quieres meter conmigo, ¿eh?
¿Quieres que te muerda acaso? ¿Eh? ¿Eh? Ven por acá. ¡Toma! No, y esa es la cosa que les quería mostrar. Quita bastante también. Una patada y un mordisco. Soy un maestro de la lucha libre. Entonces saltamos y... y bueno, así terminamos esta parte. Vamos a ir por acá. Dar la vuelta al mundo en 360 grados. ¿Y qué va a haber por aquí? Voy a ver un poquito de agüita. Oh, Polo Norte. Hola, señores pingüinos. No quiero meterme con ustedes, así que... y tampoco creo que se quieren meter conmigo, así que los dejo atrás. Usted, señora Foca, lo voy a dejar aquí. Siga durmiendo. Porque hoy día va a ser un lindo día, va a estar soleado. Y yo creo que a usted le gusta y cuando hace lindo clima. Uno se alegra, ve las mariposas volando, pero... ¿qué? Ah, pero ¿qué rayos estoy diciendo? Ah, bueno, pero ya. Llegamos al dominio del mamut. Y vemos esas montañas llenas de nieve y llenas de... ah, no sé qué, bueno. Ah, hola, señor mamut. Tanto tiempo yo no lo veía. Mamut. Son los tres hermanos, mamut. Hasta el Yeti nos tiene miedo. ¿Qué quieres tú? ¿Qué? Supongo que no eres una parte de la familia de los Yeti, ¿o no? No, sí lo debes ser. ¡Hey, hermanos! ¡El enemigo está acá! ¡Ajú! ¿Cómo en Yepajum, eh? Ya. Preparémonos para saltar y... sí, no, no me acuerdo bien la estrategia para matar a este... ¡maldito jefe! ¡Ah! ¡Muere! No, no quiero que me ataques... no, que me ocupe la estrategia de la burbuja venenosa y... ¡toma! ¡Toma! ¡Ah! Ya, creo que... ¡eso! Sí, eso es lo bueno de mamífero, que puede dar patadas y duele bastante. Le duele bastante el enemigo. Pero cuando la sepa dar bien... ¡ah! Hay que tener cuidado con esto. ¡Wop! 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 No estaba lo suficientemente cerca. Entonces me preparo para dar un salto alto y ¡fa! De hecho, me está costando menos con mamífero que con ave esta parte del juego, ¿eh? Hay que decirlo bien. Y... un tercero. No eres rival contra mí. Porque soy un super ciervo sin cornamenta y con dientes filosos, así como una especie de... de fusión entre oso y un ciervo, algo medio raro. Pero la cosa es que nadie se mete conmigo. Bueno, ya. Y quedé con cara estúpida, así. Aquí como... ya, mamut galo. Oh, pensé que los Yeti... nos habían atacado, pero no era verdad. Los hermanos mamut... se sentían orgullosos porque el Yeti no había venido todavía. Los hermanos mamut dijeron incluso que sería muy fácil derrotar a los Yeti solo si tuvieran el cristal. Por cierto, eres muy fuerte. Te contaré un secreto. Hay una montaña en el sudeste donde podrás encontrar el espíritu del polo ahí. Se dice que si estás cerca del polo de hielo, no podrás volver a este mundo. Por favor, ten cuidado. Bueno, ya. Como digas, elefante rosado. Alucinaciones también el mamífero las tiene. bueno, ya. Digamos que por aquí había... no sé, olor a cannabis o algo así. Bueno, voy a seguir tu consejo. Y voy a ir hasta la fortaleza. Hasta la fortaleza, dije. Y bueno, así nuestro Yerima y Fero se da la vuelta al mundo en 360 grados. Para terminar justo acá. Y aquí es donde vamos a guardar el juego. Sí, este va a ser un episodio corto porque el siguiente será mucho más largo. Así que niños, en el próximo episodio vamos a ver qué es lo que pasa en esa montaña. Así que me despido desde acá, desde el continente florecido o algo así, con vegetación. Se despide Virus. Adiós.